Saludos a todo nuestro público seguidor del magazine Despega FAB. Hoy nos encontramos en las instalaciones de la Dirección de Vigilancia y Reconocimiento Aéreo de la FAB, DIVRA, unidad pionera de la fotografía aérea en el Perú. Calidad y experiencia desde 1942. La DIVRA es la unidad dedicada a monitorear las 24 horas del día los cielos de Quiñones para colaborar con las grandes tareas del desarrollo nacional, brindando información importante y oportuna para la defensa civil, la prevención de desastres, apoyo a emergencias y la participación en la integración nacional. Y justamente la DIVRA, junto con otras unidades que contribuyen a la defensa y el desarrollo nacional, serán las encargadas de representar a la Fuerza Aérea del Perú en el 7º Salón Internacional de Tecnología para la Defensa y Prevención de Desastres, CIPDEF. Esta edición número 29 del magazine Despega FAB la dedicaremos a las unidades involucradas en el desarrollo de ciencia y tecnología que participarán en el CIPDEF 2019, evento que congrega a empresas de diferentes partes del mundo para el intercambio de información y tecnologías sobre defensa y seguridad. Iniciamos este recorrido con el Servicio de Mantenimiento de la Fuerza Aérea, SEMAN Perú, que posee la capacidad de brindar mantenimiento mayor a aeronaves militares como civiles, y es considerado en la región una de las mejores estaciones reparadoras aeronáuticas, por su capacidad instalada y la preparación técnica de su personal. El proyecto SU-25 es un proyecto institucional, prioridad de la Fuerza Aérea de Perú, que es básicamente está encargado del desmontaje, montaje de todas las partes y accesorios de la aeronave, como la reparación mayor de todos sus componentes. En este departamento y en este hangar, básicamente lo que se hace son pruebas de análisis dimensional, pruebas no destructivas, reparaciones mayores estructurales. Se ha enviado también en su totalidad partes y componentes de esta aeronave a Rusia para su reparación mayor. La aeronave SU-25 es una aeronave rusa, es una aeronave que sirve de apoyo a superficie terrestre. El SEMAN es una estación de reparación de aeronaves internacional, la cual cuenta con habilitaciones de las entidades aeronáuticas de cada país, ¿no? El SEMAN está autorizado para reparar aeronaves por la FAA de Estados Unidos, las DGAC, tanto de Chile, de Brasil, de Colombia, Uruguay, y tenemos habilitación de Europa, que es la EASA, para poder hacer mantenimiento a las aeronaves Boeing 737 como Boeing 767. Nos encontramos en el Departamento de Motores del Servicio de Mantenimiento de la Fuerza Aérea del Perú. Acá recibimos los diferentes tipos de motores de los sistemas de armas con que cuenta nuestra institución. En la actualidad venimos realizando trabajos en los motores del avión Antonov 32, los motores AI-20D, en los cuales estamos realizando trabajos en 4 motores para poner operativos a nuestro sistema de armas. También realizamos trabajos en motores convencionales, lo que los encontramos en nuestros aviones Slim, Alarus y también en los famosos T-41, motores Lycoming y motores Continental. También tenemos la capacidad de realizar trabajos de reparación mayor overhaul y light overhaul en lo que son motores PT-6 que encontramos en nuestra aeronave Pilatus Porter y Twin Otter que se encuentran en nuestra Amazonía. Asimismo, el Departamento de Motores del Servicio de Mantenimiento de la Fuerza Aérea del Perú tiene a su cargo la planta de trenes de aterrizaje. Aquí realizamos reparación mayor y reparación de componentes de trenes de aterrizaje de aviones comerciales como el Boeing 737, clásico y nueva generación, Boeing 757 y Boeing 767 en todas sus versiones. También hemos realizado trabajos de mantenimiento mayor a trenes de aterrizaje de aeronaves militares de la Fuerza Aérea del Perú, como por ejemplo de las aeronaves Mirage 2000 y A-37. Nos encontramos en la planta de fabricación del Departamento de Ingeniería del SEMAN. En este ambiente se fabrican las partes aeronáuticas para las aeronaves militares y comerciales. Acá nos encontramos en el taller, como podemos apreciar, al lado izquierdo tenemos máquinas CNC, control numérico computarizado.
Para poder explicarles el proceso de fabricación de partes, se inicia con un plano, que ese plano puede ser otorgado por el fabricante, o en este caso la Fuerza Aérea del Perú, para un avión militar, o puede ser obtenido a través de un escaneo, a través del proceso de reingeniería inversa. Luego de haber obtenido el plano, se procede al diseño en 3D en el software. Vamos a modelar lo que está en el plano pero en tres dimensiones y vamos a darle las indicaciones al software para que luego puedan ser trasladadas a la máquina de control numérico y esta a su vez pueda seguir las instrucciones a detalle y poder fabricar con precisión las partes aeronáuticas que nosotros queremos desarrollar. Detrás mío se encuentra una máquina de 5 ejes, es una máquina de control numérico que tiene la capacidad de moverse en el X, Y y Z y a su vez en el eje A y B. Lo que nos permite realizar a esta máquina, a comparación de las otras máquinas que hemos visto previamente, es que tiene mayor radio de acción. Nos permite realizar piezas más complicadas en un menor tiempo. Con esto ganamos en eficiencia. Esta máquina ha sido obtenida a través del convenio con la compañía CAI para la fabricación de partes aeronáuticas para el ensamblaje de la aeronave KT-1P. Aquí quería mostrarles también un proceso muy importante al terminar la fabricación, es el control de calidad, que se pasa por el control dimensional, que va a asegurarse que el plano y la parte física se encuentren en concordancia y que no haya ni una deficiencia. Tenemos acá el proyecto KT-1, es un proyecto que se inició el año 2014 con personal de Corea, quienes dieron instrucción al personal militar de SEMAN, personal civil. Este proyecto fue realizado para el personal de pilotos para el área de instrucción. Nos encontramos en el hangar número 4, ¿ya? A continuación, en este ambiente se encuentran las cabinas de pintado de las aeronaves KT-1. ¿No? En este ambiente es conocido como el extractor de aire, ¿no? A mi lado izquierdo vamos a poder observar el aire por donde fluctúa el ambiente, ¿no? Empieza a rociar el aire. Y a mi lado derecho vamos a encontrar el filtro, que asimismo libra de impurezas a este medio ambiente. Este medio ambiente está controlado, ¿no? A una temperatura ambiente como en sí mismo y a la vez mantiene la humedad para un mejor proceso de pintado y libre de impurezas al momento del proceso de secado. Este taller, esta cabina, es el único en el país que tenemos. No hay ningún otro lugar que conste de este tractor de aire para el proceso de pintado de aeronaves. El servicio de electrónica de la FAB Select estará presente en el CITEC. Esta unidad se fortalece con las diversas certificaciones y acreditaciones nacionales e internacionales que garantizan el buen servicio que ofrece esta unidad. Básicamente lo que hacemos es el diagnóstico y reparación de tarjetas electrónicas. Para ello usamos modernas herramientas de diagnóstico. En este caso tenemos el sistema Fault Finder, que nos permite, por un método de comparación, detectar qué componentes están inoperativos en una tarjeta electrónica. Este sistema nos permite dibujar la tarjeta electrónica que nosotros vamos a probar, y para lo cual este sistema cuenta con una biblioteca de algo de 50.000 circuitos electrónicos, de tal forma que nosotros identificamos el componente en la tarjeta y solamente lo que hacemos es lo buscamos en la biblioteca y lo pegamos, de tal forma que dibujamos una tarjeta que es similar a la tarjeta en la realidad. Este laboratorio cuenta con múltiples herramientas de diagnóstico electrónico. La primera que le hemos mostrado es el Fault Finder, pero adicionalmente tenemos otras de mayor jerarquía y mayor nivel de diagnóstico. Este es el sistema de diagnóstico Pinpoint 2, que nos permite realmente realizar pruebas funcionales a los componentes electrónicos de la tarjeta electrónica. Por ejemplo, nosotros mediante clips conectamos el sistema Pinpoint al componente electrónico. En este caso, ustedes pueden ver, lo estamos conectando. Y lo que va a realizar el sistema es, mediante el programa, que ya lo tiene en la biblioteca, probar el circuito integrado tal como lo haría el fabricante que ha hecho el circuito integrado. Aquí les muestro el sistema AutoPoint, que es otra capacidad que tiene el ADE, este laboratorio, el cual consta de un robot electrónico, es un brazo robótico, que tiene la ventaja de que el sistema, mediante un software, ¿no? Y mediante un puntero que es robotizado,
puedo tomar las características técnicas de cada nodo y esa información queda grabada. De tal forma que si luego yo pongo una tarjeta electrónica inoperativa, puedo usar esa información grabada sin la necesidad de tener la tarjeta operativa. Como capacidad más avanzada de lo que tenemos en este laboratorio, tenemos el sistema UDA, que incluye todas las capacidades que hemos visto anteriormente, las tiene incluidas en este módulo. Pero adicionalmente cuenta con este otro módulo, el cual nos permite hacer bancos de prueba, ya no solamente buscar los componentes inoperativos en una tarjeta, sino probar toda la tarjeta en su conjunto o todo un equipo en su conjunto. Para ello, el equipo cuenta con un software llamado LabVIEW, que nos permite hacer los programas de prueba de los sistemas, de las tarjetas electrónicas. Y para ello también contamos con un banco de tarjetas donde están todos los instrumentos que el programador va a requerir para hacer una adecuada prueba de un sistema. Este es el sistema de microsoldadura, que viene a ser la segunda etapa de lo que es el mantenimiento y diagnóstico electrónico. Una vez que nosotros detectamos los componentes inoperativos, lo que tenemos que hacer es reemplazar estos componentes. Pero debido al gran avance en la tecnología digital, los componentes suelen ser ya muy complejos y por lo tanto resulta un poco difícil reemplazarlos con tecnologías que son antiguas. Esta herramienta justamente a través de pantallas, a través de cámaras, nos permite soldar y desoldar esos componentes con tal precisión que realmente quedan como de fábrica, sin alterar las características eléctricas de la tarjeta electrónica. Este departamento tiene como tarea principal brindar el soporte de mantenimiento en los diferentes niveles, tanto el equipamiento de aviónica de la institución como también a terceros. Este equipamiento de aviónica requiere pasar por un proceso de inspección y prueba mediante diferentes bancos de medición o de prueba, de comprobación. En esta oportunidad para el CIDEF 2019 vamos a presentar tres bancos principales, ¿no? Que es el banco DPS 450, que es un banco que permite medir las diferentes presiones estáticas, dinámicas, de equipos de altimetría, velocímetros que reciben este tipo de presiones, ¿no? Equipos de a bordo que le va a permitir al piloto dar cierta información, ¿no? Para su navegación aérea. Este es otro de los bancos de prueba que vamos a presentar en el CIDEF 2019, que sirve para el equipamiento de comunicación y navegación de a bordo. Este es un equipo que a la vez que sirve para probar en laboratorio, puede ser probado también en línea con las aeronaves. Es un equipo que prueba radiocomunicaciones y radionavegación. Contamos aquí con un banco de prueba que está conectado con el equipo. Este es un KX-165 que llevan las avionetas. Como ustedes ven, ahorita está siendo probada la etapa de navegación. Este equipo es un generador de frecuencia que le da la información para ser testeado. Este es el equipo en prueba y todos los parámetros que estén dentro de los parámetros establecidos del manual. Este es el tercer banco que se va a llevar a la feria. A diferencia de los otros dos que se presentaron anteriormente, este banco es el que prueba a los radioaltímetros de a bordo. ¿Ya? Como ustedes ven acá esta simulación, yo puedo simular las alturas que le voy a dar a la aeronave según una programación preprogramada. ¿Ya? La señal va a retornar, va a ser un testeo y aquí voy a obtener la potencia, la frecuencia, el tipo de modulación que va a tener ese equipo de a bordo. Apal Chiscaita, Yapan América, Yacta Kunata. Explosivos, armamentos, asientos de eyección, visores nocturnos y paracaídas
son algunos de los elementos que el Servicio de Material de Guerra de la Fuerza Aérea del Perú, CEMAC, tiene a su cargo. Esto lo hace aplicando lo más avanzado en tecnología. Nos encontramos en el taller de asiento de dirección Martin Baker. En este taller se realiza todo lo que son las inspecciones nivel 2 y nivel 3, o overhaul, de asiento de dirección Martin Baker. Estos asientos son empleados en los aviones Emirates 2000 y en los aviones KT-1P. En la feria se va a participar con el asiento MK-10, que es el que se emplea en el avión M-2000 y es el que va a ser llevado a la feria SITDEF para el presente año. Y también vamos a llevar un asiento ruso K-36D, que es empleado por el avión Su-25. Nos encontramos en la sala de bancos del taller de asientos de dirección. En este momento estamos viendo una adquisición reciente que se ha hecho a la empresa Martin Baker. Este banco se emplea para lo que es la comprobación de velocidad de arneses. Acá tenemos el banco centrífugo que sirve para comprobar el controlador de separación de asiento piloto cuando ya se da la eyección en caso de emergencia. Acá tenemos el banco centrífugo que se usaban en los asientos MK10 y MK8, actualmente empleados en el M2000 y lo que se empleaban en el avión Tucano. Como se puede ver, hay una diferencia generacional entre esta tecnología y la última que hemos adquirido. Hay una brecha de 20 años de tecnología que el CEMAC ha podido adquirir recientemente de la empresa Martin Baker. Con esto vamos a tener la capacidad nosotros de realizar inspección de los asientos MK16 actualmente instalados en el avión KT-1P. Asimismo, a continuación tenemos el taller de inspección de paracaídas y equipos auxiliares, el cual también va a participar en la feria. En este taller se realiza la inspección de todos los paracaídas con los que cuenta la Fuerza Aérea, ya sea de asientos de eyección en los aviones de combate y de los paracaídas también de de las Fuerzas Especiales Comandos de la FAP. En la actualidad nos encontramos en el proceso de capacitación y certificación de nuestro personal técnico, tanto para la inspección de asientos de eyección MK16 como para los paracaídas correspondientes a dicho asiento. Todos los trabajos son importantes, también los trabajos chicos, pequeños. So when we fit it, cuando lo podemos instalar, we locate the bottom. Nosotros presionamos el botón. Lo que estamos realizando es organizar la secuencia de las líneas del paracaídas. We have found that the students are very knowledgeable. Nosotros estamos encontrando que los estudiantes tienen bastantes conocimientos. This is because they've attended Martin Baker courses before. Es porque ellos han usado y trabajado ya con asientos Martin Baker. I think this will be a very successful course. Okay, él piensa y espera que sí, este curso va a ser muy exitoso. The students are demonstrating very good skills. Los alumnos están demostrando muchas habilidades. Nos encontramos en el laboratorio de equipos. En este laboratorio de equipos contamos con diferentes sistemas y bancos, los cuales se realizan mantenimiento, ensamblaje y reparación a los diferentes sistemas con los que cuenta las Fuerzas Armadas. Cabe decir que los sistemas de visión nocturna y equipos optrónicos pueden ser ensamblados en este laboratorio. Contamos con un equipamiento de última generación, el cual nos permite dar controles de calidad y reparación garantizados por este servicio material de guerra. Nos encontramos en el área de ensamblaje de los equipos. En esta área nosotros desamblamos los equipos de visión nocturna o todo equipo optrónico que llega para su mantenimiento. Ahorita nos encontramos en el cuarto oscuro. Esta se puede decir que es la última etapa del mantenimiento que nosotros realizamos a los equipos de visión nocturna. Acá realizamos las pruebas tanto del lente objetivo, del lente óptico, y en sí verificamos si el equipo está calificado o no dentro de los estándares que debe seguir según manual. En este ambiente realizamos los controles de calidad y verificación de parámetros en bancos de comprobación. Todos los bancos con los que contamos son bancos de trazabilidad americana de la empresa Hoffman. Podemos ver el banco de calibración en este momento, el Hoffman 085. Podemos ver diferentes adaptadores para diferentes ópticas, tanto terrestres como aéreas. El sistema es completo, es un sistema de laboratorio completo diseñado para el ensamblaje, para la reparación y para el mantenimiento de estos equipos. Podemos ver el Hoffman 126 digitalizado,
uno de los primeros bancos que hay a nivel Perú. Estos son bancos calibradores, el banco 126090, este es el banco 120A. El banco 120A se encarga de realizar la ganancia del equipo. ¿Qué quiere decir? Le da el máximo de ganancia al equipo para que pueda emplearse en condiciones muy oscuras. Podemos ver el banco 110GE. El banco Homan 110GE es un banco de resolución, el cual permite detectar si el visor nocturno tiene anomalías microscópicas. Por algo cuenta con un microscopio electrónico, el cual verifica si realmente ese equipo cumple con los estándares militares para ser empleado por fuerzas especiales o por tripulaciones aéreas. Nosotros en el CIDEF vamos a mostrar el equipo Hoffman 126A. Es un equipo digitalizado que realiza pruebas funcionales a todos los sistemas de visión nocturna con los que cuentan las Fuerzas Armadas y la Fuerza Aérea del Perú. Actualmente la Fuerza Aérea es la única con la que cuenta con este sistema y este equipo. En Sudamérica serán pues, 3 bancos en Sudamérica. La técnico en este momento está realizando pruebas en el banco Hoffman 126A digitalizado de un binocular de visión nocturna aéreo. Este sistema de visión nocturna binocular puede ser empleado tanto para un helicóptero como para un avión de ala fija. El Centro de Investigación y Desarrollo de Proyectos CIDEP ha logrado posicionarse como una de las unidades de innovación tecnológica que tiene la Fuerza Aérea del Perú. Desde su creación ha promovido diversos proyectos que han brindado soluciones y mejoras a nuestra institución. Sin lugar a dudas, la labor que viene realizando el CIDEP constituye un gran aporte a la industria aeronáutica nacional. Nos encontramos en el Departamento de Sistemas Aéreos, en el área de desarrollo de los vehículos aéreos no tripulados. Actualmente contamos con nuestros nuevos proyectos para el año 2019. Este es el aeronave no tripulada Rikuk Plus. Hemos hecho una mejora en la estructura. El tamaño de las alas ha crecido a 2,30 metros, lo cual le da una mayor autonomía. La aeronave tiene un sensor, la cual es una cámara de video. La antena de datos le da el posicionamiento a la aeronave, lo cual va a funcionar con el Mission Planner, que es el software de misionamiento, y la antena de video va a trabajar con el sensor y va a transmitirlo a 15 kilómetros en tiempo real a la estación de control en tierra por medio de esta pantalla. Bueno, acá tenemos otro proyecto del año 2019, que es el UAV Pisco, denominado Pisco. Como ustedes pueden ver, es una aeronave no tripulada de tipo quadcopter. A diferencia de la aeronave UAV Rikuk, esta, que es de ala fija, esta tiene 4 rotores y nos permite tener un vuelo estabilizado con un ascenso vertical y un despliegue horizontal, ¿no? La podemos usar para desastres naturales, para operaciones especiales, con fuerzas especiales. Tiene un menor alcance, pero su fuerte está en la estabilidad que tiene como aeronave en sí. Bueno, este es el UAV Amaru, este es un proyecto más ambicioso. Como ustedes pueden ver, las dimensiones son más grandes que un UAV normal. Pesa 50 kilogramos. Tiene la misma concepción que Rikuk Plus y que el Pisco. Tiene sus antenas de datos y de video y tiene una estación de control, que es un shelter de comunicaciones. Esta aeronave, por sus dimensiones y también por tener un motor a pistón, está proyectado a que alcance 50 kilómetros de radio de transmisión en tiempo real, ¿no? Y sus horas de vuelo llegarían a unas 10 a 15 horas de vuelo, ¿no? En la altura también ganaríamos más altura por unos 1,000 metros de altura en su vuelo real de esta aeronave. Bueno, este es el UAV Scanner. Como parte del offset tecnológico que hubo por la compra de los aviones KT-1 hace unos años, un grupo de personal civil y militar del Centro de Investigación y Desarrollo de Proyectos visitó la República de Corea. Por parte de la compañía KAI recibió una capacitación en aeronaves no tripuladas. Parte de esta capacitación es el desarrollo de este UAV. Este UAV nos dio el pie o nos dio la experiencia para poder desarrollar nuestros UAV tácticos. El UAV Rikuk es el claro ejemplo después del desarrollo de esta experiencia tecnológica que tuvimos con la compañía KAI como parte de este offset. El año pasado hemos participado con la INDESI en un simulacro de sismo.
en cual hemos llevado la aeronave UAV Pisco, ¿no? Donde hemos podido observar todo el desplazamiento de las personas, de las brigadas, y poder ayudar al INDECI a la transmisión en vivo a su puesto de comando, ¿no? Que tienen. Estamos en el Departamento de Sistemas de Apoyo. Aquí realizamos trabajos de investigación y también hacemos desarrollo. Por ejemplo, tenemos lo que es el Servirat, un simulador sistema de apoyo directo. Tenemos entrenador genérico básico de aeronaves, entrenador básico de helicóptero. También desarrollamos escenarios virtuales. También tenemos lo que es acá electrónica básica para los que requiere, en este caso, el departamento. Y en esa parte de acá tenemos lo que es una impresora 3D que nos sirve para sacar impreso partes o componentes, los cuales van a ser usados en los drones y en los UAVs. Para ver el producto final, lo primero que vamos a hacer es realizar un diseño en un software. Una vez terminado las características del diseño que nosotros querramos, lo trasladamos a la impresora vía USB o vía red. Bien, en estos momentos la impresora va a fijar su patrón de impresión, y acá podemos ver, por ejemplo, el material plástico nylon con sus respectivas características. Esto de acá, dentro de todo el material de trabajo, tiene un cabezal que lo lleva a alta temperatura. Cuando ya alcanza la temperatura deseada, el nylon es derretido y la impresora, el cabezal, empieza el inicio de sacar el diseño, ¿no? En 3D. Bueno, como se puede observar, ya tenemos el producto final realizado por la impresora. Esta cúpula, por ejemplo, va a ir montada una cámara, y eso de aquí sería un producto final, así como se puede ver en la impresora. Los simuladores nos van a permitir a los pilotos entrenar y estar capacitados y tener horas de vuelos en simulación para poder cumplir los requisitos a la hora de volar, ¿no? Como podemos ver, el piloto va a poder simular el arranque de una aeronave, en este caso el helicóptero Mi-25, va a poder controlar con el mando y la cíclica los movimientos, y se va a ver reflejado en un escenario virtual del área de interés, en este caso en Arequipa. Estoy modelando la aerodinámica del Mi-17, es un simulador que vamos a entregar al grupo 3, es un entrenador básico, no realiza más que operaciones básicas de arranque, despegue y aterrizaje, ¿no? Lo que se ha hecho es adquirir un software y estamos personalizando de acuerdo a las características de la aeronave de la Fuerza Aérea. Estoy probando el vuelo de la aeronave, en este caso, viendo la parte aerodinámica y el desplazamiento del vuelo y el comportamiento en vuelo del modelo, ¿no? Ya se ha personalizado la parte de afuera con las características de la Fuerza Aérea, y la parte interna, que es la parte de los instrumentos, se está modelando también para poder integrarlo en un simulador ya que está en el grupo 3. Nos encontramos acá en Ecobox, la sección Ecobox, y les voy a mostrar aquí el sistema, que en sí es una caja negra en tierra, ya que así como los aviones. Este sistema se encarga de grabar las comunicaciones radiales y telefónicas del que se encuentran en la torre de control, así como con las aeronaves. Acá podemos mostrar una grabación de la torre de control de aeronaves, una conversación cotidiana entre ellos para poder así manejar lo que es el tránsito aéreo. ¿Podría confirmar una apreciación de la zona número 4? Se toca la zona 4. Las grabaciones guardadas en el sistema grabador de voz ayudarían a la Junta de Investigación de Accidentes a tener las evidencias para poder saber cuáles fueron las causas de los daños, en un error humano o un error material. En mi labor, en este caso, es de desarrollo de tarjetas, del hardware en sí, para lo que son los sistemas de grabación de voz. Acá les podemos mostrar unas tarjetas que hemos desarrollado en el CIDEP justamente para esa labor. También estamos haciendo nuevos prototipos para nuevas tecnologías que estamos abarcando. En este caso, la SDR, que está muy en boga. Acá tenemos también equipos de instrumentación para lo que es el osciloscopio, y tenemos un generador de funciones para poder probar qué tal es la efectividad de nuestros equipos para lo que es la recepción de las señales, de las comunicaciones. La información que da la Libra es de insumo básico para la toma de decisiones.
una fuente de comparación que permite explicar fenómenos geográficos para el bien de la prevención, el desarrollo y la defensa nacional. Es por ello que, en definitiva, todo gran proyecto se inicia con una imagen aérea. La DIBRA además colabora con el Ministerio de Salud y E-Salud en el traslado de pacientes graves desde ciudades alejadas de la costa, sierra y selva hacia la capital, con el fin de proporcionarles atención especializada en casos de emergencia y además en el traslado de órganos donados. Nosotros en la Dirección de Vigilancia y Reconocimiento Aéreo tenemos dos escuadrones aéreos, el escuadrón 331 y el escuadrón 334. El escuadrón 331 con los aviones Learjet 36 y el escuadrón 334 con los sistemas C-26 Bravo, Pilatus Porter y Turbo Commander 690. El escuadrón 334, actualmente estamos volando en el BRAEM haciendo misiones de reconocimiento y vigilancia. Con los sensores de a bordo hace levantamiento catastro en ciudades, haciendo frente a los desastres naturales. Asimismo también tiene a bordo la cámara ADS-80, la cámara hiperespectral, la cámara LIDAR y tiene un sensor infrarrojo FLIR. Con estos sensores el avión puede hacer tomas fotográficas para diferentes misiones. El escuadrón aéreo número 331, el cual viene cumpliendo labores u operaciones de reconocimiento en cuanto a operaciones ELIN, así como operaciones de traslado aeromédico ordenadas por la superioridad y transporte de personal VIP en cuanto a personal del Estado y Fuerza Aérea. Los equipos con los que cuenta la aeronave se encuentra equipada con equipos de interceptación de señales y también puede ser equipada con equipos de reconocimiento como cámaras aéreas para realizar tomas fotográficas. Muchos de nuestros trabajos que realizamos necesitan de precisión. Por ejemplo, los trabajos de cartografía, en el caso de catastro, necesitan una precisión milimétrica. En este caso, nosotros contamos con equipos de geodesia, como el que tenemos acá, que es un GPS. El modelo es un R8S de Trimble, que nos permite tener una precisión milimétrica a la hora de tomar las mediciones. Entonces, esto le da precisión a nuestros trabajos para que nuestro producto sea el más adecuado para los diferentes fines, ya sea, como le dije, catastro, gestión del riesgo de desastres, en el caso de que quisiéramos detectar algo para lo que es seguridad y defensa, también nos permite tener la precisión más adecuada para nuestros productos. El GPS recibe señal de los satélites de navegación. Existen 24 satélites de navegación que navegan por todo el mundo. Normalmente capta 8 o 9 satélites. Asimismo tenemos el departamento de geodesia, que es muy importante para darle la precisión a cada uno de los trabajos que nosotros realizamos. En esta parte de acá están las estaciones de trabajo que son especialmente para trabajar con las imágenes del sensor ADS-80. Se utiliza mucho para lo que es catastro urbano, también para gestión de riesgo de desastres. En el módulo siguiente podemos ver unas imágenes que se han tomado que sirven mucho para lo que es gestión de riesgo de desastres, ¿no? Y estas imágenes fueron remitidas al sector de lo que utilizan la gestión de riesgos, ¿no? Esta parte de acá, esta zona de acá, es todo lo que es el LIDAR, que es un láser que nos va a dar puntos que nos permiten también visualizar, ver todo en 3D, nos van a dar alturas. Ellos utilizan información de diferentes fuentes para poder darle mayor certeza al planeamiento, ¿no? Y por acá, esta última estación es una estación de procesamiento de imágenes hiperespectrales. El sensor hiperespectral que tenemos nos permite obtener información de una sola toma, de una imagen, de una toma, podemos tener 356 imágenes, cada imagen con diferente información. Por ejemplo, muy importante para ver el comportamiento de la vegetación. Y de
esta manera hemos llegado a la parte final de la edición número 29 de su magazine Despega Fab. No te olvides de buscarnos en el canal de YouTube de la Fuerza Aérea del Perú y darle like a todos nuestros programas y contenidos. Fuerza Aérea del Perú, la fuerza de todos los peruanos. ¡Hasta la próxima! Gobierno del Perú. El Perú primero.